¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Uceta, les saludo con gusto en esta nueva etapa de su canal 360 TV. Estamos ya en el programa Alimentar TV, una revista informativa en torno al sector agroalimentario de México y el mundo. Y en este programa le tengo información relevante, reportajes, entrevistas, historias de éxito y mucho más de este importante sector de nuestra economía. Y hay que recordar que día con día millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo se levantan a dar su mayor esfuerzo para llevar los productos de la tierra y el mar hasta nuestras mesas. Se trata en este espacio de nutrir nuestro ánimo con buenas noticias de lo que ocurre aquí en nuestro país. Y hoy le hemos preparado un programa muy interesante. Le informaré que México avanza en el fortalecimiento de su flota pesquera. Además, revisaremos el proceso para hacer un delicioso chocolate artesanal maya y tendremos el cultivo de cebollín en el Valle de Mexicali, en Baja California. Y vamos comenzando, si les parece, con toda la información, vamos a lo relevante. En una reciente gira de trabajo por el estado de Colima, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con pescadores en el marco de un evento de fortalecimiento de la flota pesquera mexicana y ante ellos habló de la necesidad de dar apoyos a quienes trabajan en el mar y de promover también el consumo de especies marinas entre los mexicanos. Marlene González tiene los detalles. A fin de que la producción pesquera mexicana tenga mayores oportunidades en el mercado nacional e internacional, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el Ejecutivo Federal apoyará a los empresarios, emprendedores, pescadores y todos los involucrados en este sector. En la reciente gira por el estado de Colima, el mandatario destacó que el embargo atunero impuesto a México llevó al país a acreditar y tener reconocimiento de las Naciones Unidas que las prácticas de pesca en el país son sustentables y no atentan contra el delfín ni contra otras variedades. Al contrario, son prácticas que están incluso por encima de estándares internacionales. Además, manifestó que la toma de decisiones o ejecución de políticas públicas no debe hacerse desde el escritorio, sino mediante el diálogo constante con los representantes de los sectores productivos del país, ya que ellos son la mejor guía. En este evento de fortalecimiento de la flota pesquera mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que dicha flota está conformada por más de 82.000 embarcaciones, dedicadas a explotar los más de 11.000 kilómetros de litoral y 2.100.000 kilómetros de mar territorial del país, donde hay más de 1.200 especies consumibles. Frente a este panorama, indicó que el gobierno federal quiere generar una mayor cultura de consumo de productos pesqueros, ya que en México el consumo per cápita es de cerca de 9 kilogramos, mientras la media internacional está en alrededor de 17 kilogramos. En su oportunidad, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, destacó la reciente adquisición de 7 barcos atuneros, producto de la Organización de los Empresarios Mexicanos y del interés de las autoridades por modernizar la infraestructura pesquera del país. Para Alimentar TV, Marlene González. Le tengo más información relevante de lo que ocurre en el sector agroalimentario de México y el mundo. Vamos a las breves. La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERCA, apoya a las empresas mexicanas a posicionar sus productos en el mercado internacional. Y un caso de éxito es la empresa sinaloense Ecofruits S.A., que por segundo año participó en la Fruit Logística, la feria de frutas y hortalizas más importante de Berlín, Alemania, donde sumaron 2 nuevos clientes rusos e incrementaron sus ventas hasta 6 millones de euros, equivalentes a 293 contenedores y poco más de 1,5 millones de cajas de mango. Y a fin de obtener información sobre las zonas susceptibles a desarrollo agrícola en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Pesca y Inapesca dispondrá de 3 equipos de vuelo no tripulados conocidos como drones. Estos mecanismos de alta tecnología harán posible la medición de variables químicas, físicas y macrobiológicas del agua, entre otros parámetros. Además, tienen la opción de contar con una cámara de alta resolución que permitirá el trazo de caracterizaciones de ambientes marinos y costeros en términos ecológicos y de su capacidad productiva. El pabellón Peque Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica,
tuvo una exitosa participación en la Expo Campo Yucatán 2014, donde los niños pudieron conocer la labor de este organismo en la protección de los alimentos que consumimos los mexicanos. Este evento, que reúne a los sectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero, contó con alrededor de 200 expositores y la asistencia de 160 mil visitantes. Y hace unos días se desarrolló el taller infantil Soy de Maíz en la comunidad de Ayoquesco de Aldama, en el estado de Oaxaca. Este encuentro lúdico tiene como finalidad crear un lazo en los infantes con el maíz, grano básico en la cultura mexicana. En este taller los pequeños aprenden de las semillas que se producen en su estado y elaboran tortillas de colores con pinturas vegetales. Esta actividad es desarrollada por la Presidencia Municipal de Ayoquesco de Aldama y el Consejo Estatal Oaxaqueño de Básicos, organización local de productores dedicados al cultivo y a la preservación del maíz nativo. Vamos a una breve pausa y continuamos con más información de interés para todos ustedes aquí en Alimentar TV a través de la pantalla del canal 360 TV. Ya volvemos. El limón. El limonero es un árbol vigoroso de porte erguido con brotes color púrpura que después cambian a verde. El limón acompaña una gran variedad de alimentos mexicanos, sobre todo con pescados y mariscos. Consumir limón previene enfermedades cardiovasculares, promueve la coagulación de la sangre, previene y trata la hipertensión y el infarto al miocardio. Consume limón. Pon limón en tu mesa. Agronatura, el melón, fruta que se consume fresca en ensaladas y postres. Algunas variedades se cultivan por su aroma y otras para fabricar licores. El melón es un cultivo de climas cálidos que se cosecha por su grado de madurez. Aporta vitamina A, lo que ayuda a mejorar la piel. Contiene antioxidantes que previenen el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Si la cáscara es de color amarillo claro, significa que ha llegado a su plena madurez y está listo para comerse. ¡Consume melón!
bueno que siguen con nosotros aquí en Alimentar TV. En este programa le tenemos las historias de los hombres y las mujeres que día a día trabajan para generar los alimentos que llenan puestos y anaqueles de mercados y tiendas y que luego son llevados hasta nuestras mesas. Y hoy le presento la empresa Chocolate Maya, elaborado con cacao de las comunidades indígenas de la Chontalfa tabasqueña, quienes siguen la tradición del pueblo maya. Chocolate Maya nace como una forma de combinar la cultura y el sabor de Tabasco a partir del cacao orgánico. Aquí los detalles de la información. El Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que tuvo lugar hace unos días en el puerto de Acapulco, reunió a más de 100 productores mexicanos de diversas regiones del país, cuyas historias de éxito derivan no del tamaño de sus empresas, sino de su dedicación y esfuerzo por ofrecer productos de calidad. Un ejemplo destacado es la empresa de Chocolate Maya, cuyo producto orgánico y artesanal es elaborado en la Chontalpa tabasqueña. Nosotros apoyamos la producción de cacao en Tabasco, mediante la transformación de cacao al chocolate. De esta manera logramos establecer un precio justo por el trabajo hecho en el cacautal dentro del estado de Tabasco. El día de hoy ya tenemos más de 80 productos en el mercado y hemos tenido más de 10 exportaciones a Europa, Asia y África en algún momento. Surgió como un emprendimiento en el estado de Tabasco. Nos tuvimos que trasladar a la Ciudad de México por algunos sucesos de inundaciones en años pasados. Esto aminoró algunos costos fijos y estamos laborando ya en el DF desde hace 2 años, a pesar de que en Tabasco teníamos ya 4 años de trabajo con el cacao ya certificado como orgánico. Bueno, cuando empezamos en Chocolate Maya no teníamos la infraestructura ni el capital como para invertir en moldes, en cámaras de refrigeración. Y lo que hicimos fue que hicimos pequeñas bolitas, ¿no? Bolitas que las mujeres en Tabasco hacían a mano y era una manera de homogeneizar el proceso y el terminado del chocolate. Este chocolate es muy apreciado por su manufactura tradicional. Raúl Armando López recordó que en Japón lo valoraron porque cada bolita contenía la huella dactilar del artesano que le elaboró. El día de hoy ya tenemos barritas con cardamomo, y estamos afrontando nuevos mercados como los veganos, como los crudiveganos, como la gente vegetariana, con productos de chocolate, pero que cumplan con los estándares básicos para su alimentación. Hoy día Chocolate Maya tiene nuevas aportaciones al mundo de la chocolatería, como es el té de chocolate y el chocolate con cardamomo. Lo más gratificante es que el mismo mexicano se da cuenta de la importancia que tiene su chocolate. Como tradición, como cultura, no sabemos lo importante que es el chocolate dentro de nuestra gastronomía mexicana. Y cada venta, cada vez que un mexicano adquiere uno de nuestros productos, ayuda a que nuestro consumo sea mayor y a que nuestro proyecto siga adelante. Con imagen de Alberto Gutiérrez y Víctor Oseguera, para 360 TV, Marlene González. Y llegamos a la sección Rostros del Campo, donde le presento las caras de todos aquellos personajes que le dan vida a nuestro sector agroalimentario. Y este día hablaremos de la granja porcícola Doña Fabi, una peculiar historia que tiene lugar en el municipio de Jerez, Zacatecas. Con apoyo de la Zagarpa, la granja porcícola Doña Fabi logró la adquisición de equipo para acondicionar sus instalaciones, lo que le permitió consolidarse como un negocio próspero que hoy abastece puntualmente a un gran número de consumidores. Aquí toda la información. Es bien sabido que uno de los alimentos más sabrosos es quizá uno de los más satanizados, tal vez por la cultura más bien antojera que tenemos en México para su preparación, o simplemente porque su título nominal le coloca en desventaja ante otras especies, el cochino. Sin embargo, y aún en su calidad de gusto culposo, el cerdo es uno de los alimentos de mayor consumo en algunas partes del país, como es el centro, el Bajío y la península de Yucatán. Y claro, sin dejar de lado las muy tradicionales carnitas del estado de Michoacán. En este marco, Zacatecas no se queda atrás y para muestra,
Hoy le presentamos la granja porcícola Doña Fabi, una peculiar historia de éxito. Una historia que inicia como un esfuerzo modesto de orden familiar, que inicia como las buenas cosas de la vida, por el principio. Como luego dicen, empezamos pues desde abajo, ¿verdad? Y empezamos pues desde criar los marranitos de traspatio, matarlos, venderlos en los ranchitos. Nos encontramos en el Fuerte Villanueva. Aquí consistimos en procesar todo, o sea que desde los vientres, desde pasar los lechones, los destetes, la engorda, y de ahí pues procesar, ¿verdad?, para no tener intermediarios, para tener una carne de calidad. ¿Y cómo se cristaliza un esfuerzo como este? ¿De qué se puede echar mano, además del trabajo y el patrimonio, casi siempre insuficiente? Para nuestra fortuna, para el 2011 sí nos apoyan con camas de maternidad y destete, y de ahí pues seguimos echándole más ganas, creyendo que pues sí nos apoyan, que sí hay gente que pues le interesa apoyar a los que estamos trabajando. Porcícola Doña Fabi ha logrado, además del éxito que acompaña siempre a quienes trabajan con decisión, el reconocimiento y la aceptación de la sociedad a la que pertenece. Su funcionamiento es explicado a detalle por su representante y copropietaria. Aquí estamos en la sala de gestación, que aunque no es muy grande, pero sí es muy productiva. Esta sala es capacidad para 45 vientres. Aquí es el área de maternidad, que es una de las salas donde pues como que es un poquito más caliente la sala, porque pues los animalitos necesitan más calor. Con estas camas, aparentemente no se ven así tan ostentosas, pero son para trabajar los lechones, es para poderlos manejar mejor, que no tengan fríos, que no tengan neumonías, y se designa lo que se va a ir para reemplazos, lo que se va a escoger para carne. Estamos aquí en la sala de procesamiento y este es un cuarto frío, precisamente que recibimos del apoyo 2011. Este es un cuarto frío que nos permite recibir la mercancía, para que no se maltrate la mercancía mientras se elaboran los distintos cortes. Aquí nos encontramos en lo que son los cuartos de trabajo, que es como para procesar la mercancía después de sacar la engorda. Hacemos manteca, procesamos lo que son cortes para asar. Y el colofón de una buena empresa, la generación de empleos que beneficia de manera directa e indirecta a quienes la rodean. Nosotros generamos aquí 4 empleos en la procesadora y en el área de la granja generamos 2 directos, porque indirectamente pues ya generamos los de los sacrificios, donde llevamos a los sacrificios. La autosuficiencia es y será en el mediano y largo plazo una situación a salvar para los emprendedores. En Porcícola Doña Fabi lo saben. Nosotros estamos ahorita produciendo un poco de lo que es las proteínas, que viene siendo la avena o el maíz en hidroponía. Lo que se trata ahorita es de abaratar un poco de costos del alimento, porque pues como quiera que sea le cuesta a uno mucho. Entonces, si un alimento te cuesta 7, 8 pesos, tratando de producirlo, se nos abarata a 3 pesos más o menos. Es de gente bien nacida ser agradecido, y eso también lo saben en este negocio. Y quizá es por ello que mantienen un negocio bogante y siempre activo, con la vista puesta en lo que sigue. Con información de la Delegación Regional en Zacatecas, Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Conchita Cabral, 360 Televisión. Bueno, y aquí en Alimentar TV de plano nos vamos a meter hasta la cocina de mercados, fondas, restaurantes, claustros y demás lugares donde se preparan los alimentos que nos llegan de la tierra y el mar. Y en esta época de cuaresma los invito a que aprendamos a preparar el exquisito ceviche de camarón que nos presentan nuestros amigos del restaurante Los Arcos en San Jerónimo, aquí en el Distrito Federal. Vamos con la receta. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Lara y vamos a hacer la preparación del ceviche especial de camarón. Estos son sus ingredientes, lo que es el pepino,
la cebolla morada, clamato, guacamaya y chile tatemado. Lo vamos a mezclar. Le vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner el clamato. Le vamos a poner su guacamaya. Le vamos a poner su chile tatemado. Vamos a poner su decoración, lo que son bastones de pepino, su aguacatito, y su perejil chino. Esta es la preparación. Y llegamos a la sección Panorama, donde recorremos nuestro gran país para conocer más sobre los productos de los distintos estados de la República y presentarles el panorama agroalimentario de entidades y regiones. Y hoy le presento la empresa GN Productores Agrícolas, localizada en el Valle de Mexicali, en Baja California. GN Productores Agrícolas es la segunda empresa en Baja California de importancia hortícola. La zona de cultivo y cosecha de cebollín se lleva a cabo durante todo el año en el ejido Nuevo León. Y aquí le tengo toda la información. En el desértico Valle de Mexicali, en Baja California, sobresalen los verdes y olorosos campos de cebollín, un producto que se utiliza principalmente como condimento de ensaladas. Uno de los principales productores es la empresa GN Productores Agrícolas, que destina cerca de 1.100 hectáreas para este cultivo al año y cuya producción varía entre las 3.000 y 4.000 cajas por hectárea. El 95% de dicha producción se exporta a Estados Unidos y Canadá. Esta compañía representa una importante fuente de trabajo en Mexicali. Un dato importante, aquí se utiliza una mano de obra bastante numerosa, bastante importante. Nosotros traemos en nada más el cultivo cebollín 6 cuadrillas, así les llamamos, 6 grupos de gente cosechando, de un promedio de 300 personas por cuadrilla. 6 cuadrillas, nada más en cebollín, en campo, son 1.800 personas, más la gente que está en las empacadoras. En las empacadoras están trabajando para este cultivo alrededor de 300 personas. Rebasa las 2.000 personas continuamente, nada más este cultivo. Uno de los procesos más importantes en el campo es la cosecha. En la cosecha tiene que aflojarse el cultivo para que la gente lo ponga en montones y luego ya proceda a hacer el trabajo de limpieza. La limpieza consiste en quitar las hojas más viejas, que tengan algún defecto. Luego se le pone una liga o se le pone un papel con alambre. Posteriormente, los mazos o conjuntos se despojan de la raíz y follaje. Luego se disponen en cajas para ser llevados a la empacadora. Esta es una planta de origen familiar. De origen familiar, de la familia Navarro. Fue establecida alrededor del 2004. Su actividad principal es la producción de hortalizas para el mercado fresco. Y posteriormente hubo un giro en la producción, en cuanto al destino de la producción, y se empezó a hacer un empacado. Y en la planta, el cebollín se coloca en bandas donde se realiza una selección más fina, y luego pasa a una cortadora donde obtiene el tamaño deseado. Posteriormente comienza la sanitización. El cebollín se lava cuidadosamente con agua clorada para evitar la presencia de alguna bacteria. Esta parte del proceso es tan importante que se cuenta con personal especializado que está monitoreando la cantidad de cloro y hielo. En la planta se realizan dos procesos de empaque. Uno consiste en colocar el cebollín ya sanitizado en cajas de cartón con hielo para mantenerlo fresco.
y otro es el proceso de Ailes. En este caso, el cebollín entra a una cámara para bajar la temperatura y luego pasa a un cuarto frío donde se empaca en bolsas, a las cuales se le saca el aire y esto alarga su vida en el anaquel. Una vez empacado, el cebollín pasa a la bodega de almacenamiento donde está listo para ser exportado. Definitivamente, para poder ser un exportador nato, se tiene que cumplir con una serie de lineamientos internacionales de lo que se refiere a sanidad agropecuaria. En este caso tenemos dos conceptos, que es el primer concepto de buenas prácticas agrícolas, que son las prácticas que se llevan a cabo en campo directamente, o sea, todos los cuidados en relación a todo el proceso de producción, desde selección del terreno, de la preparación del terreno, el control de plagas, enfermedades, la cosecha, el control sanitario de punta a cola, como se dice vulgarmente, y luego después el otro concepto, que es las buenas prácticas de manufactura. En ese sentido, destacan los cuidados sanitarios tanto del personal como del manejo del producto en la planta, el cual es lavado con agua pura, clorada y pasada por ozono y osmosis inversa, lo que garantiza la calidad del cebollín y por tanto su aceptación en el mercado internacional. Con imagen de Carlos Millán y Manuel Vasconcelos, para 360 TV, Marlene González. Bien, amigos, es así como llegamos al final de su programa Alimentar TV, aquí en el canal 360 TV. Lo esperamos en este espacio para compartir con todos ustedes la información más relevante que se genera en México y el mundo en materia de alimentos. Y este programa tiene el objetivo de informarle, pero sobre todo de nutrir su ánimo de buenas noticias. Yo soy Sergio Zeta y los espero en el próximo programa de Alimentar TV. Mientras tanto, pásenla bien.